Con el objetivo de potenciar, desarrollar con más fuerza el hidrógeno verde en nuestro país, Corfo está desarrollando un ambicioso proyecto de alianza público-privada. Vamos a estar conversando de los detalles de esta iniciativa junto a Andrea Amor. Ella es subgerente de programas y desarrollo estratégico de Corfo. ¿Cómo estás, Andrea? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, queremos conocer todos los detalles. Hemos visto en los últimos días el anuncio que adjudicaron justamente propuestas para desarrollar hidrógeno verde. ¿En qué consiste esta iniciativa? ¿Cómo la están desarrollando? El año pasado dio esta iniciativa para ver cuál era el potencial de esta industria y hemos visto que hay mucho interés en Chile y a partir de abril abrimos una convocatoria que son 50 millones de dólares para cofinanciar proyectos de producción de hidrógeno verde. Sabemos que estas primeras iniciativas van a tener un gran desafío, van a requerir mucha innovación, van a tener un proceso con varios desafíos en camino. Por lo tanto, con esta ayuda de parte del Estado, de parte de Corfo, queremos potenciar, acelerar estas primeras industrias y apoyarlos ahí en el cofinanciamiento, además de potenciarlo y tener todo el apoyo del Estado para desarrollarse en Chile. Bueno, ustedes son 50 millones de dólares los que ponen sobre la mesa. ¿Cómo se desarrolló entonces esta adjudicación? Son varias empresas las que postularon. Cuéntenos más detalles. ¿Cuántas postularon? ¿Cuántas eligieron? ¿Y cuáles eran los criterios también para elegir unos proyectos sobre otros? Así es. En abril abrimos un proceso donde recibimos propuestas hasta septiembre de este año. Luego vino un proceso de evaluación, recibimos 12 propuestas. Pasó primero por un proceso de admisibilidad, y luego un proceso de evaluación, quedando así 6 propuestas seleccionadas, que se seleccionaron ahora recién el viernes pasado, y los proyectos evaluaban distintos criterios, digamos. Nos interesaba también el tamaño, estamos financiando proyectos que era un mínimo de 10 megas de electrolizadores hacia arriba, por lo tanto evaluamos el tamaño del proyecto, evaluamos también cuántos recursos solicitaban versus cuántos invertían. Evaluamos también el estado de madurez de los proyectos, es decir, si estaban ingresados en el servicio de evaluación ambiental o no, si tenían ya un terreno, si tenían ya agua, digamos, para funcionar, etc. Y luego también evaluamos la experiencia con la que venían las propuestas, con la experiencia con quienes postulaban, digamos. Experiencia en hidrógeno verde, experiencia en energía renovable, eso fue evaluado. Y luego se llegó a estas 6 propuestas que fueron seleccionadas por el Consejo de la Corfo y que hoy día tienen un cofinanciamiento, un aporte para desarrollar sus proyectos de aquí a diciembre del 2025 como máximo. Es interesante, como ustedes dicen, son 50 millones de dólares por parte del Estado, pero están esperando inversiones cercanas a los 1.000 millones de dólares. Círculo totalmente virtuoso. Sí, vemos que con este pequeño apoyo estamos impulsando una gran industria. Como tú bien dices, son 50 millones de dólares que nosotros estamos aportando, digamos, pero la industria va a desarrollar inversiones por más de 1.000 millones, esperamos también. Estas son las primeras etapas, por lo tanto, después esto va a poder seguir creciendo, o luego los proyectos van a escalar y van a ser siguientes fases que van a ir creciendo aún más, llegando también a la exportación de estos productos. Bueno, ustedes están pensando en poder desarrollar hidrógeno verde para nosotros dentro del país, están pensando en que podamos exportar. ¿Cómo están viendo globalmente también esta industria? Los proyectos que hoy vamos a apoyar y la idea de acelerarlos también son bien diversos. La verdad es que hay algunos en el norte, hay otros en la zona central, hay otros en el sur y sus aplicaciones también son muy diversas. Hay algunos que van a la demanda local, pensando en, por ejemplo, el sector minero, el sector industrial, residencial, transporte, y así poder desplazar combustibles fósiles, digamos, combustibles que emiten CO2 al aire, reemplazarlos por combustibles sintéticos limpios o carbón neutrales, o reemplazar procesos que son hoy día contaminantes por procesos que ocupen hidrógeno verde y así no contaminen. Y hay otros procesos o otros proyectos que también contemplan la exportación de combustibles sintéticos. Y esperamos que también haya un impacto local, digamos, haya también sustitución de combustibles a nivel local, pero también en un futuro seguir exportando y aprovechar este gran potencial que tenemos como país en energías renovables y así en el hidrógeno verde.
Bueno, justamente hiciste mención hace unos instantes de que están en distintas regiones emplazados. ¿En cuáles? Es bien relevante también para el desarrollo territorial que sea bien diversificado. Así es. Tenemos dos proyectos en la región de Antofagasta, hay otros dos proyectos en la zona central, la región de Valparaíso, y en el sur hay un proyecto en Biobío y otro en la región de Magallanes. O sea, se desplazan a lo largo de todo el territorio y finalmente teniendo distintas aplicaciones en distintas industrias. ¿A 2025 ustedes más o menos proyectan que esto ya esté funcionando? ¿Puede ser Es antes? así. Puede ser antes, es a más tardar en diciembre del 2025. Nosotros entregamos el financiamiento una vez que el proyecto ya está andando en comisionamiento. Por lo tanto, tenemos como requisito que los proyectos estén funcionando a más tardar en diciembre del 2025 para que ellos puedan finalmente rendir este gasto y solicitar el reembolso de Corfo. Ya, eran iniciativas que ya se estaban desarrollando, tal como decías, que estaban bien avanzadas. Entonces, en el fondo son totalmente viables, ya estaban invirtiendo en ellas y también es factible que se puedan implementar en este plazo que ustedes han señalado. No, no vienen de cero. Así es, nosotros esperamos igual que haya cierto estado de madurez de los proyectos, que eso era algo que evaluamos también, un poco para asegurarnos que a diciembre del 2025 estén los proyectos ya funcionando. Pero igual vimos que con este proceso se aceleraron algunas iniciativas. O sea, vimos que algunas iniciativas, por ejemplo, para tener mayor evaluación, ingresaron al servicio de evaluación ambiental, por ejemplo. Otras pudieron crear alianzas y aceleramos esa creación de alianzas con distintas industrias con oferta, uniendo oferta-demanda, proveedores, desarrolladores, etcétera. Pero claro, vemos algo como súper realista poder alcanzar eso, pero también sabemos que con este proceso se aceleró esas primeras etapas, digamos, ese desarrollo. Más allá de esta iniciativa en particular, o por supuesto el objetivo es que se acelere el desarrollo, que en la medida que haya empresas que ya estén generando hidrógeno verde, se empiece a replicar y cada día seamos un líder internacional más fuerte. ¿Cómo ven ustedes que ha ido evolucionando eso? Se sabe que en Chile tenemos uno de los mayores potenciales para esto, pero tenemos que desarrollarlo. Así es. Yo creo que las primeras iniciativas son las que van a tener los mayores desafíos, por eso estamos acá también apoyando como Estado. Pero de estos proyectos que seleccionamos son 388 megas, lo que corresponde más o menos a lo que hoy en día está en operación en el mundo. O sea, es un paso que se va a acelerar muy rápido a nivel mundial también, seguramente. Y tomar estos primeros pasos, primeras iniciativas, si bien tiene sus desafíos, también tiene sus ventajas. Un poco ser los primeros. Por lo tanto, con estos primeros pasos queremos posicionarnos a nivel mundial. Sabemos que el mercado a nivel mundial va a ser muy grande también. Por lo tanto, hay mucho de cooperación, de también competencia, pero va a ser tan grande el mercado que todos los proyectos van a tener un espacio y Chile, sobre todo por su potencial solar y eólico, digamos, en el norte, sur y en todo el país. En el fondo, nos estamos anticipando a una gran demanda que va a venir en el futuro por energías limpias. Ojalá nos resulte bien. ¿Cómo han ido evolucionando los costos de producción? Los costos han ido bajando, pero Chile tiene una ventaja competitiva por las energías renovables. Sabemos que el gran costo para producir hidrógeno verde son es la energía, digamos. Por lo tanto, es un elemento clave y nosotros tenemos energía solar en el norte y energía eólica en el sur con gran potencial de ser a bajo costo. Por los factores de planta, la radiación, la cantidad de viento, etcétera. Por lo tanto, ahí tenemos esta gran ventaja, pero también la tecnología ha ido mejorando, se ha ido masificando, y esperamos en la medida que vaya creciendo la industria, también la tecnología vaya reduciendo sus costos, el electrolizador mismo vaya reduciendo sus costos a nivel mundial. Y con estas iniciativas que son grandes, estos primeros pilotos que igual son grandes, se van tomando esos pequeños pasos que van a permitir que esta industria reduzca sus costos cuando se produzca ya de manera más masiva. Otra cosa que mencionaste que es clave en un momento en el que el cambio climático, la urgencia, la crisis que estamos viviendo es fundamental, es la disponibilidad del agua. Estos proyectos contemplaban su propia agua, incluso plantas desalinizadoras. Cuéntanos un poco más de eso, que es muy importante que puedan contar con ella para poder desarrollarla. Así es, un elemento clave y los proyectos que estamos hoy día apoyando tienen sus propios procesos de desalación
o contemplan agua que ya, digamos, reemplazando la producción, digamos, que tenían antes con, por ejemplo, producir hidrógeno gris, ahora lo reemplazan, producen hidrógeno verde, por lo tanto, no es agua nueva que van a utilizar o extraer de recursos naturales, digamos, sino que contemplan usos ya industriales que ya tienen, digamos, o agua desalada, principalmente cuando son proyectos ya más grandes, contemplan también desalación de agua para poder realizarse, digamos. Ya, pero es una buena noticia que agua que incluso ya se estaba utilizando ahora va a tener un mejor uso del que tenía antes. Así es, se reemplaza los usos antiguos para que finalmente hacían otros procesos que emitían CO2 para producir el hidrógeno verde y finalmente reducir esa huella de carbono. Bueno, todo este proyecto que hemos estado hablando ya lo adjudicaron. ¿Cuándo deberíamos empezar a tener novedades? Ustedes, me imagino, van a ir haciendo seguimiento también, no solo cuando ya esté puesto en marcha, sino los niveles de avance. Así es. Nosotros tenemos ahora que hacer un proceso total de seguimiento. Ahora estamos muy, muy enfocados en firmar los acuerdos que tenemos que hacer individualmente entre todas las empresas y ya empezar a trabajar y darle seguimiento a los proyectos. Como mencionaba, esperamos que estos empiecen a operar en 2025, a más tardar. Por lo tanto, va a haber un proceso de aquí al 2025 que los proyectos se van a desarrollar, se van a construir, los que no estaban en el servicio de evaluación ambiental van a tener que ingresar, etc. Y luego, cuando ya estén operando, digamos, van a tener que hacer la rendición a Corfo y ahí nosotros haremos el desembolso. Por lo tanto, va a haber un seguimiento de aquí hasta que se haga ese desembolso. ¿En qué otras iniciativas están trabajando en Corfo en paralelo a esto? En paralelo, bueno, venimos desde el 2018 trabajando en temas de hidrógeno verde. Partimos por todo el tema de desarrollo tecnológico, bueno, esta gran convocatoria de 50 millones de dólares, pero también estamos organizando, por ejemplo, cómo fortalecer el capital humano, y ahí hemos hecho algunos cursos que están online, gratuitos, hoy en día, en la página web de Corfo. Todo el mundo puede ingresar y conocer más. Sabemos que hay mucha gente interesada en saber más y queremos también instalar el tema en el país. Si somos un país relevante, es bueno que todo el mundo conozca y así, desde el abogado hasta el señor que quiera después desarrollar, por ejemplo, un emprendimiento relacionado al hidrógeno verde, también sepa y conozcan esta industria, cómo, qué es el hidrógeno verde finalmente, cómo se usa, cuáles son las aplicaciones, etc. Y por otro lado también un poco potenciar nuevos negocios y buscar cuáles son los nuevos desafíos de la industria. Este 19 de enero vamos a realizar un summit, un encuentro a nivel internacional, digamos, donde vamos a tener especialistas de alto nivel para un poco ir buscando cuáles son los nuevos caminos, cuáles son los nuevos desafíos, etcétera, relacionados al hidrógeno verde. Por lo tanto, ahí igual los dejo todos invitados. También es un evento gratuito que haremos 100% online, online, pero también se transmite 100% vía virtual, para que todos lo escuchen, lo vean, etcétera, y se informen respecto a esta nueva industria que tiene un gran potencial en Chile. ¿Dónde entonces pueden encontrar toda esta información? ¿Quiénes nos están viendo les interesa? Ya sea para formar parte, eventualmente desarrollar también, o bien para informarnos, conocer el hidrógeno verde y todas sus virtudes. Pueden ingresar a la página web de Corfo y ahí va a haber una pestañita de hidrógeno verde y está toda la información relacionada al curso, como también el summit y las inscripciones ahí dejando su correo. Andrea, muchas gracias por conversar con nosotros, que les vaya muy bien con esta iniciativa. Muchas gracias. Ya, pues los dejamos a todos invitados a seguir junto a nosotros también al día que está ocurriendo en nuestro país aquí en emol.com.